Esos son los imprescindibles. Puertas de la historia. En esta edición de Chichigua estarán presentes los padres de la patria en la versión en que mejor los conocemos, es decir, en la del pincel del artista Rodríguez Urdaneta. De esto nos habla el restaurador Orlando Menicucci. Pero como esto es al final del programa, déjeme continuar con el principio, que es nada más y nada menos que nuestra primera entrevistada, Alejandra de la Paz. Alejandra, bienvenida a Chichigua. Gracias, contenta de estar volando como una chichiguita. Que sigue es una entrevista con el escritor y publicista René Rodríguez Soriano con la superduende Ayaybex Montaz. Cuidado si se chocan con una chica que viene a millón por las autopistas de la información. Ella es Fénix en la Red, nuestra versión chichigüera de la tecnología. Y la historia, como ya dije al principio, nos hace compañía mágicamente a través del arte. Conversaremos con Orlando Menicucci sobre la obra de Rodríguez Urdaneta, así que por favor, sigan con Chichigua. Empecemos pues con esta mujer tan imponente. Alejandra, ¿tú sabías que tú llamas muchísimo la atención? Me gusta eso de imponente. Cuando uno vola, eso es volar como las chichiguas, uno se remonta por los aires como el ave fénix y ya no hay para nadie. Esa es la realidad. El ave fénix, tenemos varios puntos en común. Ya oí, sí, lo de la computadora. Dime una cosa, ¿a ti no te han dicho que tú pareces como de Nueva York? Sí, yo privo en eso también, tú sabes, no es que me lo dicen, pero uno más o menos se aclimata a estos lugares más calurosos y lo coge con calma. ¿Cómo se llama el puesto oficial tuyo? Yo siempre digo, Alejandra es la representante nuestra en la Embajada Americana, pero no sé si sea una definición correcta. Sí, realmente si lo ponemos así en papel, en inglés sería Cultural Affairs Assistant. Sería como una posición senior de dirección de programas culturales. Es un poquito difícil traducir ahora, pero tú tienes la razón, tiene que ver con la cultura. De vez en cuando nos ofrecen en el país, porque hay un puesto de UCIS en todos los países del mundo, nos ofrecen becas muy interesantes pagadas por el gobierno de Estados Unidos, y pues a mí me gusta proclamar eso, comunicarle eso a los artistas dominicanos para que se tengan la oportunidad de experimentar lo que es concursar internacionalmente. Mucha gente, Alana, no tiene la experiencia de llenar currículums, de hacer videos, de hacer audiocintas, y el simple hecho ya de participar es una experiencia. Entonces eso es lo que estamos haciendo, promulgar los concursos, las becas, para que la gente participe, y si tenemos un ganador, muchísimo mejor todavía. Y dime una cosa, de todos estos proyectos fabulosos, ¿cuál es el que te ha dado más satisfacción? Bueno, cada uno trae su satisfacción. Por ejemplo, las personas, de hecho, bregar con las personas y tener que hablar con ellas y buscar la información, programar a nivel de tomar decisiones con personas intelectuales. Pero si yo tengo que decir, por supuesto, tengo que confesar que Pilobulus fue lo más maravilloso a nivel de uno de los cuatro mejores grupos de danza en todos los Estados Unidos, es uno de ellos, invitados únicos a las Olimpiadas con otros cuatro grupos de danza de Estados Unidos. O sea, fue increíble, y cómo el público dominicano apoyó y pudo hacer realidad ese evento fue fabuloso. ¿Dónde fue? Yo estuve, pero cuéntanos. Bueno, se presentaron, tú sabes, en Alto de Chabón, en el Teatro Nacional, y en Santiago, en el Gran Teatro del Cibao. Bueno, yo siento irrumpir ya con la vida artística, el alma de Alejandra de la Paz. Ya está bueno de profesionalismo. Nos encanta sentirnos así muy profesionales. Pero esta mujer que ustedes ven aquí va a salir
no en Chichigua, sino en otro programa de televisión cantando. Y yo le prometí que le iba a hacer un dúo. Así que vamos a hacerlo a capela. ¿Cuál es tu canción favorita? Esto no estaba en el libreto, chichigüeros, así que mucha paciencia, por favor. No, me gusta mucho cantar, pero así de sopetón, ¿qué te digo? Yo te podría dar un acorde de Strumming my pain with his fingers. I love this song. No, más. Ok, por favor, aunque sea una estrofa, por favor. Vamos a ver. Acompaña la cara, mirando a la cámara. Fugees, me encanta esa canción. Yo les advierto que esta es la versión antigua de Roberta Flack, porque eso de one time, two time, yo como que no lo he recogido todavía, tú sabes. Ok. Pero dice, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Y eso es todo. Don't kill me softly. Bueno, Alejandra, quisiera que por último, para despedirnos así en vuelo de altura, nos dijeras cuáles son tus sueños para el año 2000. ¿Cómo visualizas tú, no solo Alejandra, sino Alejandra y su entorno, este país que tanto queremos? Bueno, con un nuevo gobierno y uno centrando las esperanzas, tú sabes, en la ayuda, por supuesto, central de un gobierno que es muy necesaria. Yo espero, en mi área que son las artes, que es lo que amo y lo que me preocupa, que haya un acercamiento de parte de la juventud y de parte de los recursos mejor usados para el conocimiento de las artes a nivel general, de su, aplicación. Porque una persona, con una introducción artística de cualquier nivel cambia completamente su vida y su visión mundial y su visión familiar, y es un país artista, es un país con cultura. Mi visión para República Dominicana es esa, que haya apertura de las artes, de la música, la danza, a nivel curricular en las escuelas, y seremos todos mucho mejor, volaremos más alto como Chichigua. Me gusta este nombre, este programa, es fabuloso. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Yo estoy un poquito emocionada. No lo pude haber dicho yo fraseado mejor. Comparto tu sueño, es un sueño totalmente chichigüero. Ya ustedes ven lo fabulosa que es Alejandra, y por favor continúen con Chichigua. María Benedetti te dijo una vez que desde que nos convertimos en escritores, nuestra vida no es nuestra, sino de todos. ¿Tú puedes decir lo mismo ya al día de hoy? Sí, lo que yo leo ya no es de nadie, es mío, y lo que yo escribo cuando alguien lo lee ya no es mío, es de quien lo lee. Ya yo siento que pasó. Cuando estamos en ese cuarto donde ni Dios ni el diablo habitan, ese cuarto maldito, dirían algunos poetas, ese cuarto de la inspiración, ¿qué siente René Rodríguez Soriano? Hay muchas cosas que yo siento, con las que yo me enfrento en determinados momentos, ¿no? A veces yo me sorprendo de salidas. Cuando yo entro a ese otro mundo que yo quiero vivir, que aparentemente yo quiero vivir, que es un mundo totalmente diferente al que existe, el que yo creo, el que yo constantemente estoy construyendo. Es decir, entonces en ese cuarto oscuro, en ese cuarto maldito, pues se sucede la vida en blanco y negro y a color. Pero la otra vida, ¿no? La vida que uno crea. Entonces, pues ahí yo creo que es donde realmente yo me enfrento conmigo mismo, con mi realidad, que no es tan chata como la realidad en la que vivo a diario. Yo tengo la mala suerte de ponerle a mi libro siempre 13 cuentos. El diablo sabe por diablo tendrá 13 cuentos también, pero uno de los textos relevantes del libro es ese, Losing My Religion, que es un texto en el que yo trato de confrontar, lo que ha sido la formación religiosa de nosotros, los occidentales de este lado del mundo, que fuimos, bueno, que definitivamente, como dice Neruda, fuimos colonizados con una Biblia, y entonces, somos católicos,
o somos cristianos. Pero siempre cargamos una cruz a cuesta. Exacto. Entonces, no sabemos si crees en los humanos o no crees en los humanos, pero vamos a sentarnos en República Dominicana. Y en la generación de los 90, la generación literaria de los 90, ¿tú tienes fe en ellos? Ok, yo no dije que no creía. Ahora, yo sí creo en las chichiguas. Ay, como los dos. Entonces, creo en las chichiguas. Mira, la generación de los 90, yo no sé si todavía pudiera hablarse de la generación de los 90, pero sí hay ya textos que perfilan, digamos, una forma de decir, una forma de ver la literatura, que, o sea, hay atisbos ya de, digamos, de una forma nueva o de una forma novedosa, pero yo no sé si este es el momento todavía en que se pueda decir algo, además de que yo apenas lo que soy es un lector. Yo soy un lector vicioso, yo no soy un analista de la literatura, yo soy un hacedor. Y entonces, como tal, lo que yo hago es disfrutar lo que otros hacen, y normalmente me quedo corto a la hora de analizarlo, a la hora de verlo como un bisturí. Así que yo creo que hay cosas interesantes que a mí me gustan, y a veces lo mejor que yo puedo decir sobre un texto que otro ha hecho es que yo hubiera querido hacerlo así. Pero dame nombres, dame datos, háblame de la generación de los 90 con nombres específicos. Mira, de lo que yo he leído, que conozco de la generación de los 90, son dos antologías. Una antología que hizo, creo que Frank Martínez, que es de poesía, y una antología de cuentos que hizo Pedro Antonio Valdés. Mira, yo pienso que una de las cosas tristes de la literatura dominicana ha sido siempre la de los nombres. Nosotros destacamos más los nombres que las obras, y normalmente se hacen antologías de nombres y no de obras, y por eso yo pienso que definitivamente no hay una diferencia entre el Parnaso Dominicano y las Páginas Amarillas o la Guía Telefónica, porque es un listado de nombres. Yo pienso que sería más fácil hablar de títulos, ¿no? de un texto determinado. Por ejemplo, para mí en los 90 hay un texto significativo desde el punto de vista de la narrativa, que es un texto de Aurora Arias que se llama Ibis Paradise. Y pienso que es un texto de los 90 porque fue ganador del tercer lugar hace creo que 2 años en Casa de Teatro. Y así podría hablarte de textos más que de nombre, porque yo pienso que eso es una de las cosas que le ha hecho más daño a la literatura dominicana y a muchas otras actividades dominicanas, donde tú vas y es fácil, o sea, tú podrías hacerlo, o se podría hacer una guía telefónica o una guía de pintores, una guía de cantantes, pero no se puede hacer una guía de obras, de cosas que lo defina, de trabajo que defina a ese individuo. Pudimos conversar un poquito, un ratico, con Gabriel Rodríguez, que lo conocimos un poquito sobre su alma. En próximas ediciones de Chichigua traeremos más de este y otros cuentistas dominicanos. ¡Chao! Llega mentira, vou levar meu bem querer pelas ruas da Bahia pra dançar no Badawê. Lua cheia meio dia. Senhor, de um homem sério, eu tenho 4 hijos. Você é um cuentista. Deu meio dia, você me chamou, eu vim. Badawê vai ser meu guia. La chichigua hoy se interna en la red, que no es un color en inglés. Yo soy Fénix y mi misión es introducirlos en lo que se ha convertido en el medio de comunicación más revolucionario de los últimos años, el Internet. Para tener Internet en la computadora, dentro de la configuración de nuestro equipo debe estar instalado un módem y una línea telefónica. Después que nuestra computadora tiene estos elementos, ya estamos listos para la instalación de la cuenta de acceso con un proveedor. En nuestro país tenemos 3 compañías autorizadas para proveernos del Internet. Estas son
Codetel, Tricom y All American Cable and Radio. Hace unos 20 años, más de 20 años, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó una red experimental de investigaciones por computadoras. Esto fue lo que posteriormente se convirtió en el Internet. El Internet es una red de información internacional de múltiples usos que ha tenido una acogida tal que está convirtiendo en obsoletos medios de comunicación que hasta hoy considerábamos indispensables. Por el Internet. Bueno, por el Internet podemos hacer de todo, desde comprar una pizza hasta un carro, vender lo que queramos. Podemos promocionar un partido político o un concierto de rock, tener comunicación interactiva y contactar grupos ecológicos. Para entrar en la red, todo lo que necesitamos es digitar nuestra dirección. Lo primero que encontramos es la página de presentación del proveedor. Damos un clic y aparece una página de opciones. Como ven, la mayoría son comerciales, ya que las direcciones personales son privadas. Una de las vías más directas para entrar a esta comunicación es el IRC. Son las siglas de Internet Relay Chat, es decir, conversaciones escritas en tiempo real entre personas dentro de un canal. Esto de la comunicación interactiva es tan mágico que en un momento cualquiera existen más de 1,000 canales de conversación con temas que van desde amistad hasta zoología, incluyendo canales dominicanos como el Vacilón. Esta ha sido la introducción a lo que es una historia sin fin, la del Internet. Volveremos a vernos aquí en Chichigua con Fénix en la Red. Tuvieron la oportunidad de ver nuestro primer programa donde Oscar de la Renta, ese afamadísimo diseñador dominicano, habló sobre el arte. Ustedes recordarán que él dijo que el arte nos ayuda a definir quiénes somos como dominicanos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hoy tengo la oportunidad de conversar sobre este mismo tema con otro brillante dominicano, un artista que además de ser un pintor muy exitoso, se dedica al arte también de restaurar el arte. Con ustedes, Orlando Menicucci. Orlando, bienvenido a Chichigua. Bienvenida, bueno. Gracias. Y más con esta última palabra de que tú has definido muy bien lo que es un concepto de restauración, el arte, de restaurar el arte. Porque tiene un arte que aunque no se trabaja con los materiales que está hecho el arte, sí tiene que preservarlo. ¿Y cómo lo haces tú? Bueno, tú sabes que aquí hubo un programa muy importante para Latinoamérica donde concursamos grupo de latinoamericanos y realmente fuimos elegidos para ese grupo, que fue un programa piloto que se hizo la UNESCO, donde a Churubusco en el DF, el Distrito Federal de México, juntaron un grupo de latinoamericanos y nos trajeron todos los profesores de los centros de restauro de más o menos más importantes de Europa, Inglaterra, Italia, Bélgica, Alemania, y conformaron un pensum, yo creo que muy interesante, validaron y nos dieron los títulos mexicanos, y para poder realmente enfrentar la destrucción que en aquel momento era mucho mayor que la de ahora. Ahora por lo menos hay mayor conciencia, hay los centros ya nacionales, están por lo menos vinculados a los programas culturales cuando hay política cultural de los países, y realmente a nivel individual, que es la parte que yo más me he dedicado, aunque estuve trabajando un tiempo en patrimonio, yo creo que he conservado bastante de patrimonio nacional pictórico, escultórico de la nación. Y yo estoy muy consciente de eso, por eso estoy muy, pero muy contenta de que nos hayas dado la oportunidad a las chichigüeras de invadir tu espacio. Estamos rodeados de historias, señores, y Orlando es no solamente un experto restaurador, sino que es
un dominicano 100% comprometido con preservar nuestro patrimonio cultural. Estamos rodeados de la obra, en su mayor parte, de un artista del que habló Abil Peralta en el programa pasado, que es Abelardo Rodríguez Urdaneta. Vamos a hablar, ¿cuál es el retrato de Abelardo? Es aquel que está ahí atrás. Tú sabes que aquí tenemos dos, el Mella de Abelardo, como el Sánchez de Abelardo, el Duarte de Abelardo. Fue un momento muy importante en la historia plástica dominicana, porque la única persona que había realmente retratado o había hecho lo más cercano los retratos a los padres de la patria fue Alejandro Bonilla, precursor de Abelardo, pero Abelardo todavía era muy joven para cuando, porque el único que le conocía a los padres realmente era Alejandro Bonilla. Ahí están las obras en el Instituto Duartiano, tú lo puedes ver. Pero Abelardo tuvo la majestuosidad como gran artista humanista, romántico, y se puede decir, pero también muy modernista, siendo autodidacta, nunca se ha estudiado aquí, sin embargo un clasicista, conocedor de la anatomía y de todo, hizo una investigación de antropofísica, si se puede decir, del rostro de los padres. Yo creo que de los rostros de los padres de la patria, el que más se acerca es Abelardo. No tanto lo que hizo fue la Zanetti, esa majestuosidad media española que ponía a ver la Zanetti, exaltada, heroica, post-republicana. Abelardo se sometió a ese clasicismo. Si vemos el rostro de Sánchez, majestuoso, rostro ¿qué de Sánchez, ¿cuál es? Aquí. Este es el Sánchez de Abelardo Rodríguez Urdaneta. Aquí hay también, por la profundidad de las características, mulato mucho más blanco, un negro mucho más fino, como es nuestro negro, y un Duarte que no lo tengo aquí porque fue entregado todo con todas sus características, ya sus características jóvenes los tres. Aquí, ¿este Duarte de quién es? Es un Duarte que todavía estamos investigando. Esto es más de las provincias. Aquí tenemos tres, para que tú veas cómo los rostros de Mella fueron en los pintores más populares del interior, porque casi muchas de las escuelas fueron abastecidas de obra a principios del siglo, de obras pintadas por autores que ya venían de Italia o que pasaban por aquí o que salían de alguna de las escuelas, incluso las mismas de Abelardo, que él, como tú comprenderás, fue la primera academia nacional realmente de arte que comenzó. Incluso tuvo uno de los apoyos de uno de los grandes gobiernos, creo que fue de Borda o de Morales, donde realmente le dio gran vigencia. Abelardo, la vida de Abelardo es majestuosa. Abelardo fue un hombre muy libre, que sentía la patria como nadie, tanto así que la única depresión que pasó en su vida fue cuando, en el famoso Parque de Duarte, donde él aplicó con una gran monumento a Duarte que él tenía que se hiciera por un dominicano, no se lo dieron a él, se lo dieron a un escultor italiano que no ni conocía a Duarte, que es muy buena interpretación, pero no era el monumento de Abelardo. Esa fue la única contradicción que él tuvo así en su integración con la sociedad. Y acuérdate que Abelardo para nosotros es el artista más completo, porque Abelardo más que pintor, para que tú veas, era un gran escultor. Y también fotógrafo. El único fotógrafo que hemos tenido de esa capacidad, porque inclusive su fotografía, que hay una aquí que te la traje. Para que vamos a verla pronto. Todas estas son obras que están en proceso de restauración, perteneciente a colecciones privadas y públicas. Y aquí vamos a suponer esta, que fue un mal embalaje que hicieron una familia que se llevaban para Boston. Este que vemos aquí, déjeme pararme. Chichigüeros. Este es una foto de él, de su, un autorretrato. No. Es una foto que él tomó. Ok. A un personaje importante. Miren nada más, señores. Pero esto aquí te espera una ardua labor de restaurar. Ajá. Por un mal embalaje y un maltrato en aduanas, esta obra regresó en estas condiciones. Era una pena. Señores, no nos podemos quejar. Aquí en Chichigua se ven cosas. Se ven cosas. Por ejemplo, tú te has puesto a pensar, ¿cuántas poesías, cuántos poemas, cuántas composiciones, cuántos escritos se han hecho alrededor de estos clásicos de nuestra historia visual? Bueno, yo te voy a decir, todo lo del mundo. Todo. Además, falta mucho todavía, pues,
porque el que ahonda la obra de Abelardo y entra en su aspecto psicológico de lo que quiere decir, uno comprenderá que nuestro padre de la patria tiene un carácter fuerte, pero sencillo, una mirada penetrante, pero tranquila. O sea, hay una comunicación muy especial sobre el concepto que él tenía de estos tres grandes hombres. Y que la gente no se equivoque, tenemos tres padres de la patria, uno blanco, uno mulato y uno negro. Bellos todos. Somos bellos y tú eres más bello todavía. Gracias, Chichigüeros, por acompañarnos. Los esperamos siempre. ¡Chao!